Bienvenidos a Aeronautas. ¿Sabías que en un vuelo comercial más del 90% del tiempo de vuelo se hace en piloto automático? Enseguida lo explicaremos. Aunque suene extraño, el piloto de un avión comercial vuela el avión por muy poco tiempo, ya que la mayoría del tiempo el avión va en piloto automático, siguiendo una ruta ya precargada en la computadora del avión, en donde se programan la ruta de salida, ascensos, ruta a seguir a nivel crucero, velocidades, descensos y aproximaciones. Podríamos incluir también el despegue y el aterrizaje, ya que hoy en día aviones como el A350 de Airbus son capaces de realizar la operación de despegue por sí mismos. Pero aquí es donde los pilotos normalmente operan el avión, por razones de seguridad. Como podemos darnos cuenta, es muy poco tiempo lo que realmente van volando el avión al 100%. De hecho, en vuelos muy largos o transatlánticos, está permitido que uno de los pilotos tome un descanso durante la fase de crucero, esto para recuperar energías y estar más alerta durante las fases de descenso y aterrizaje. Esto sin mencionar que hay algunas ocasiones en las que efectivamente el avión sí aterriza solo, y esto ocurre cuando se tiene muy baja o nula visibilidad. En estos casos, el avión también se programa para que siga la senda de planeo hasta tocar la pista de aterrizaje, utilizando el sistema conocido como ILS, o Instrument Landing System, que se traduce como sistema de aterrizaje por instrumentos. Entonces, ¿por qué no se vuela siempre en piloto automático durante despegues y aterrizajes? Esto es porque las fases más críticas de vuelo son, en efecto, los despegues y aterrizajes, por lo que se tiene que tener criterio para tomar decisiones rápidas y acertadas en caso de que se presente una emergencia. Una responsabilidad que hasta ahora no se le ha dejado tomar a una computadora como lo es el piloto automático. Además, las regulaciones aéreas exigen que los vuelos se hagan mayoritariamente en piloto automático, por seguridad, además de que se tiene más precisión y control, lo que refleja la seguridad en vuelo.